hola amigas, bienvenidos una vez más a Jam Session. Vamos, ahora sí. Alegría, alegría, alegría. Bueno, ¿cómo andan allá en sus casas? Bien, acá nosotros estamos contentos de estar nuevamente, sanamente y en familia, como decía Carlitos Balá, en la televisión presentando un super artista exclusivo. Volvió la música en vivo, señora, estamos acá con esta excelente Jam Session Band que hace muchos años que venimos haciendo este programa, siempre lo mismo, la gente lo para a la calle y dice, loco, cambien, alguna vez siempre lo mismo, ya nos aburrimos. Nosotros seguimos insistiendo, ya van a ser 20 años. 20 años haciendo Jam Session, trayendo artistas de toda la calaña. Artistas consagrados, artistas famosos, artistas no famosos, artistas súper, súper talentosos que tienen mucho para decir y a veces los medios no le dan mucho lugar y se lo merecen. Y se lo merecen porque acá vienen todos, de todos los géneros. En el día de hoy tenemos un invitado, un capo, un genio, gran cantante, gran compositor, guitarrista, pianista, compositor de grandes temas, pero antes quiero presentar a Jam Session Band y ahora sí, tengo el honor, el placer de presentar en los pianos Horacio Acosta. ¿Cómo anda, Horacio? Muy bien, muy bien. Hola a todos. Un placer de nuevo estar acá, como siempre. Se va de gira, ¿no? Me voy de gira de nuevo. Falta un tiempito igual, pero acá en breve me voy de nuevo. Qué suerte, qué afortunado, ¿no? La verdad llévenos que la próxima. Soy bien agradecido. Adiós a la vida, a la música, totalmente. Impresionante. Bueno, lo tenemos en el bajo. El tipo siempre es el más elegante de todos, el que viene bien vestido, no como nosotros, no como Stubni, que ni se bañó hoy. ¿Cómo anda, Mayorano? ¿Cómo va, Diego? ¿Cómo va la gente? ¿Cómo anda la banda? Feliz de otra jornada, como dijiste vos, tocar música en vivo. Por supuesto. Y hoy tenemos una jornada bastante, digamos, entre funk, blues y rock. Es mi favorita, así que contento. Muy bien. Ya quiero empezar. Bueno, vamos a empezar. Te quiero presentar al Chin Krupa argentino, el tipo que más discos grabó acá en la batería. Con ustedes, José Luis Clerc, Diego Colzani. No soy el único, hay muchos que han grabado. Creo que más que yo, ¿eh? ¿Más que vos? Sí. El Zurdo Reiner. Sí, Padín, Cesare, Cerábolo. Ah, entonces no es el tipo que más disco grabó la Argentina, pero igual es nuestro Colzani. Y lo tenemos en la percusión, el tipo, el inefable, el único, el inigualable, Stubrin. ¿Cómo anda? Allá tenés la cámara. Esa. Hola. Hoy toco sentado. Allá. Hoy toco sentado. ¿Sentadito? Sí, necesita el bastón. Así también. Bueno. El tipo es un gran compositor, gran cantante, como te lo anticipé al comienzo del programa, así que tengo el enorme placer de presentar acá en vivo en Jam Session, Vane Mianovich. Bueno, Vane, un gusto tenerte en el programa, bienvenido, ¿eh? Gracias, Dieguito. Placer para mí. Bueno, gracias por invitarme. No, al contrario. La verdad es que me llamó mucho la atención tu nuevo modus operandi de hacer shows a través de Internet. Arranqué en estos últimos tiempos a hacer algunas publicaciones de canciones. Inclusive, mi hermana es cantante, no es conocida, pero es cantante. Y, ¿cómo se llama? Fuimos rotulados durante muchos años, como ella la cantante y yo el compositor. Pero así como yo la arengué para que compusiera, y tiene algunas canciones ella compuesta. Ah, no sabía eso. Sí. Digamos que yo me empecé a mandar a hacer interpretaciones de temas de otros que me agrada mucho. Pero además vos cantás de toda la vida, además de componer y tocar piano y viola. Y lo de Facebook, lo que tenés es una devolución tremenda de la gente. Sí, la verdad que la primera publicación... Digo, los comentarios que yo veo son maravillosos. Sí, sí, yo he visto... La verdad que... Es el autoestima es algo que uno debe desarrollar y a veces cuesta, a mí me ha costado. Y la verdad que las devoluciones que tengo... Te levantan el autoestima. Me nutren positivamente. Y bueno, viste que el incentivo es fundamental. Claro. ¿No? Y el reconocimiento para todos, no solo para los músicos. Para cualquier tarea que haga cualquier persona. Claro. Pero me mandé con una versión de Samba de mi Esperanza. Esa no la escuché. Hasta La Pomeña te escuché. Ah, después fue La Pomeña. Y las tres publicaciones que tienen más,
más devoluciones fueron Samba de mi Esperanza, La Pomeña y un bolero que se llama Se te olvida. Ah, es un mirá, bolerazo epa. Que no sabes lo que es ese bolero. ¿Tuyo? No. No sé, no me acuerdo el autor, pero yo vi una publicación de un tecladista, creo que se llama pianista Santiago Vázquez, que hizo una muy linda versión y la verdad que me encantó y me puse a tocarla con la viola y me mandé una versión de esas. Me gusta mucho el minimalismo a mí. Sí, la cosa simple. Pero despojada, está bueno porque es sin producción, un celular, la viola cantando y otra cosa. Y además lo que tiene de maravilloso, que lo veo en tu caso, porque vos es como que estás generando un espacio nuevo para el músico, ¿no? Para el músico y aparte para de nuestra generación, ¿no? Que a veces se pone un poco difícil, ¿no? Y tenés acá una ventana infinita. Y es una ventana interesante, sí, absolutamente. Así como hoy se usa más en las camadas más chicas. Sí. Se usa Instagram. Claro. Y también es interesante porque creo que hoy día la vorágine que nos domina en gran parte hace que la gente, el tiempo cada vez escasea más. Tal cual. Y entonces tiene que ser todo efímero, rápido. Claro, entonces vos en Instagram podés publicar videos de un minuto. Claro. Y está bueno de golpe hacer un es todo un ejercicio, ¿no? Sí, es muy interesante. La verdad que está muy bueno. Lo que sí, no cabe duda, es que el aprender a utilizar las redes sociales puede ser una herramienta muy útil de difusión. Poderosa. Muy interesante. ¿Qué pasa con los shows? Porque tenés una banda que estás tocando cada tanto. Tengo una banda. He estado haciendo desde el año pasado un par de shows en algunos teatros. Pero me gusta la versatilidad. Vos sabés que yo salgo a tocar y hago shows, hago una lista de temas y después hago la mitad de esos y empiezo a tirar nombres, o sea, hago temas que no están en la lista. Ah, un show a la carta. Me gusta la espontaneidad, obviamente, es muy interesante, ¿no? Y de la misma forma, hoy estoy experimentando salir con distintas formaciones. Ajá. Vamos a hacer un tema. Quiero que me cuentes de la parte de la banda. Contá vos el nombre, decí el nombre del tema. Y este tema es un temita que compuse no hace mucho tiempo. Está dedicado a mi música, que es, digamos, la esencia de mi ser, mi música. Y le puse mi música. Me costó bastante encontrar un nombre y lo estuve trabajando durante bastante tiempo hasta que lo logré. Salió. Bueno, vamos a tocarlo y dale. Nos reencontramos en el próximo bloque. ¿Cómo no? Gente, no se les ocurra cambiar de canal, que viene Vane Mianovic en vivo acá en Jam Session. Dame tu amor y yo te doy lo mejor que tengo, mi corazón. Mi canción son mis sentimientos, mi vida, yo una razón desde que te conocí, y así nació mi pasión y mi música se despertó. Oh. Una brisa sopló desde un mar azul y así fue que mi vida cambió. Oh, y mi alma encontró la quietud. Dun, 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 dun. Desde que te
conocí. Y así nació mi pasión y mi música se despertó. Y una brisa sopló de ese mar azul. Y así fue que mi vida cambió. Suecas volvieron a la escena para demostrarle a las nuevas generaciones cómo se construyó su leyenda. Sonido distinguido, construcción única y un estilo que combina tradición, originalidad y tecnología avanzada. Guitarras Hagström. Arquitectura y diseño de espacios acústicos. Diseño, proyecto y realización integral de estudios de grabación, radio y televisión. Salas de ensayos, auditorio y cine hogareño. Mediciones y venta de materiales acústicos. INSAM, ingeniería acústica al servicio de los profesionales del audio. La Escuela de Música Contemporánea es miembro del Berklee International Network. Te ofrecemos una capacitación integral con un staff de profesores reconocido a nivel profesional y educativo. ¡Inscribite ya! Las clases comienzan el 13 de agosto. Soy Marcelo Ruascio, bienvenidos a una nueva edición de Music Solution TV. Estamos con Sebastián Barrio Nuevo. Sebastián vino a mostrarnos un poco por qué eligió, él tiene un pickup EMG, el 81. ¿Hace cuánto que estás usando EMG? Desde que empecé a tocar, como 20 años, 23, no sé, 96. ¿Qué es lo que te atrajo de un micrófono activo? Y primero la ganancia, cómo suenan, y comparados con otros micrófonos pasivos, es lo principal es la ganancia, ya conectar y sentir esa ganancia, claro, que son un puntito más extra. Claro, los activos por ahí logran con mucha distorsión, logran más claridad, me parece, ¿no? Y sí, hasta a veces no necesitas tanta distorsión, menos que con un pasivo, porque tiene más el micrófono. Claro, ya, o sea, el micrófono entrega más. Bueno, dijimos que el EMG 81 es activo. Tenés una batería ahí en la guitarra. Sí. ¿Dónde? Viene con batería acá atrás. Usás? Claro. Ah, se saca fácil, simplemente. ¿No? La batería dura 3.000 horas. Que lo puedes usar 2 años tranquilamente, claro, sin tener que estar pensando en la batería. Ajá. Eso no es un problema. Y el circuito del EMG es fácil de instalar. Sí, ya viene sin soldaduras, nada. Son todos clips. Uh-huh. Y el micrófono va a los potes también con clips y al jack. Y si tenés algún problema, cambiar eso lo puedes hacer vos tranquilamente. No necesitas ir a un luthier, nada. Bueno, gracias por el disco. Buenísimo. Gracias por la invitación. Bueno, y gracias por haberte acercado hasta acá.
Nos vemos en la próxima edición de Music Solution TV y nos vamos escuchando un poco a Sebastián Barrenuevo. Gracias, chico. Gracias. Qué lindo tema, Vane, me encantó. Muy, muy, muy sentido. Muchas gracias. Muy lindo. Y Vane, ¿cómo es esto de la familia que interviene? Porque vos tenés familia por todos lados, arriba, abajo, los costados, todo dedicado a la música. Y sí, bueno, en realidad venimos de una familia bastante musical. Tenemos nuestro tío que ya no, Sergio, nos acompaña físicamente. Sergio es, como dice Sandra siempre, el músico más importante de la familia, autor de un tema que está nada menos en el Real Book, que se llama Some Time Ago. Que lo cantó Sinatra, si no me equivoco. Está grabado, lo tocó Bill Evans, tiene 80 versiones. Claro. Art Farmer, Sergio Méndez. En fin. Qué lujo. La verdad que él era un capo tremendo, autodidacta. Yo a veces creo que me llegó algún gen perdido por ahí para poder armonizar algo, porque el tipo armonizaba tremendamente. Y bueno, Sandra, mi hermana, es cantante. Sol, mi hija, va a sacar su cuarta producción musical. ¡Qué bárbaro! Composición de ella, composiciones de ella. ¡Qué bárbaro! Y bueno, y en algún momento armamos una formación que se llamaba De Tal Palo Tal Astilla. Y tocaban quien ahora es mi consuegro, quien ahora es mi yerno. Para. O sea, tu consuegro vendría a ser el padre de... El padre del marido de Sol. Ajá. El marido de Sol, Matías Onsari, toca el bajo. Ajá. Y toca la viola y es productor. Sí. Y bueno, en épocas donde se estaban conociendo, no puedo negar que un poquito de gancho le hice a Matu. Metiste presión ahí. Pero, qué sé yo, la verdad que hoy siento que tengo una felicidad inmensa de tenerlo de yerno. Qué lindo. Son una familia, los Onsari, muy, muy linda. Y bueno, así que tenemos músicos por varios lados. Por todas partes. Vamos a un corte y nos reencontramos. Dale. Quédate ahí, ¿eh? Ojo, ¿eh? Seguimos acá con este invitado de lujo, Vane Mianovich, en Jam Session, en vivo. Che, qué lindo tener la familia unita. Ahí me imagino que cuando se juntan a comer, no sé, las pastas, los ravioles de los domingos, lo único que se habla es de música. Y se habla bastante de música y se comparte bastante música, sí. La verdad que sí, es lindo. Es impresionante hoy ver, por ejemplo, que mi hija se ha dedicado también a la música y ahora en breve va a estar ella y posiblemente yo también nos van a dar un espacio en el CCK, en la cúpula. ¡Qué lindo! Sol va a presentar su disco, su cuarta producción en viaje y yo voy a presentar algunas cosas que estoy haciendo. Bueno, hay que ir a verlos. Qué lindo. Vane, ¿tenés algún método para escribir música? Últimamente, bueno,
Me considero más compositor que autor, dado que escribir letras. Digo, claro, digo compositor por la música y autor por, la por las letras. Escribir es todo un tema. No digo que componer no lo sea, pero a mí siempre me costó mucho más escribir letras. Siempre, durante mucho tiempo, escuchaba las músicas. Me pegaba una canción por la música y no le daba bola a la letra. Me pasaba lo mismo. Bueno, con el tiempo fui... Y hasta el día de hoy igual me cuesta. Sí. O sea, hoy, aunque te parezca mentira, ya te dije antes que soy bastante lento, analizo, por ejemplo, La Samba de mi Esperanza y... ¿Desde la armonía o desde la letra? No, desde la letra. La armonía es maravillosa, pero la letra es impresionante. Sí. O como el bolero que te mencioné antes, Se Te Olvida. Claro. Yo digo, ojalá algún día yo pudiera escribir algo así, sobre todo, me parecía... Realmente hay letras que son magníficas y en muchos casos hay muchos músicos que seducen o atraen más por lo que escriben, por las letras que... Pero ¿y no pensás que esta falta de interés o de atención que nosotros teníamos, por ejemplo, cuando escuchábamos música, tiene que ver con la influencia anglosajona de la música que uno escuchaba, pero no entendía muy bien qué era lo que estaban diciendo? Por supuesto que puede tener razón, desde ya. En muchos casos... y hasta aún temas que se graban y que por ahí con planos en los cuales la letra por ahí tampoco se puede distinguir demasiado. Sí, muy adentro. Temas, grupos de rock sinfónico de nuestras épocas. Tal cual. Pero sí, creo que tiene que ver. Pero está bueno tratar de abrir el abanico y empezar a abordar cosas nuevas en las cuales uno tiene menos experiencia o sapiencia. Para la gente que hoy está viendo el programa y quiere escucharte, como dijimos al principio, vos hoy tenés una ventana, un canal que es muy fuerte, que es el Facebook. ¿Cómo te encuentran en Facebook? ¿De qué manera? Sí, se pueden contactar conmigo. En realidad todavía no tengo un canal de YouTube. No, pero el Facebook te buscan como Vane Mianovich. Por supuesto. Y ahí está, tenés todo. Me pueden buscar y... Voy a hacer entrega en este preciso instante de las mejores cuerdas nacionales Martin Blues, que no se cortan, no se desafinan, no se oxidan y son nacionales. Esto es un presente para mi querido amigo Vane Mianovich por haber venido al programa. Bueno, un placer, Vane, por haberte tenido acá al programa. Ah, te voy a recomendar, ya que estamos, y yo sé que vos sos del barrio, Núñez 3299. Sí. Un lugar que se llama Granada, la mejor cerveza de Buenos Aires. Buenísimo. Granada, Núñez 3299. Bárbaro. Andá de parte mía. Bueno, te van a cobrar el doble. Gracias. Gente, nos vamos a ir tocando un tema, un rock que le gusta también a Vane hacer, un rock acá, y nos despedimos de todos ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos semana a semana, gracias por dejarnos entrar a vuestros hogares. Esto es Jam Session, nos vemos. Voy a tratar de no quejarme más, voy a tratar de aprender a sumar. Somos
Puedo contagiar.